La Mujer Milagro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con piel de cordero. Mateo 8:15. La Mujer Milagro se ofrece como una reprimenda a cualquiera que, con el pretexto de la religión, busque vender a cambio de oro el don más noble de Dios a la humanidad, la fe. Miércoles, reunión especial. El pastor dará su sermón de despedida. ¿Por qué tardará tanto? Usted tampoco tendría prisa si le hubieran despedido. Al reverendo Fallon no le han despedido. Mire, ahí viene su hija. Esta mañana mi padre tenía que darles el sermón de despedida. Pero se sentía mal, como ustedes saben. Y hoy no puede estar aquí. Él me dictó el sermón como ha hecho durante tantos años. Lo tengo aquí y voy a leérselo. Amigos, os dejo hoy después de tantos años en esta parroquia como siervo del Señor, a quien rezo para que las palabras de mi boca y la turbada reflexión de mi corazón sean aceptables para él. He bautizado a muchos de vosotros en la gracia de Dios. A unos cuantos os he unido en santo matrimonio, y sobre los cuerpos de algunos de vuestros seres queridos he expresado la bella y triunfante victoria que llega con la salvación del Señor. Me habría gustado haber sido vuestro pastor el resto de mi vida, porque tenía esperanzas de vivir y morir en este púlpito. Pero habéis visto necesario llamar a otro, un hombre más joven que os guíe y os sirva. Y aunque os dejo, no dejo al Señor. Seguramente la bondad y la piedad me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor para siempre. Cuando el corazón tiene sed, hay bebida en los testamentos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me ha colocado en un lugar de verdes pastos. Me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean. Hasta ahí llegó. Este es su mensaje de despedida. Ya ven que se detuvo en mitad de una frase. ¡Mi padre ha muerto! ¡Ha muerto en mis brazos hace 5 minutos antes de poder acabar su mensaje! ¡Pero yo lo voy a acabar por él! Señorita Fallon, nos trae noticias dolorosas, pero no creo que sea adecuado. Es usted el primer diácono de esta parroquia, señor Simpson, y quiero que escuche lo que tengo que decir, porque es su camarilla la que generó todo el problema. Váyase si quiere. Mi padre predicó a corazones vacíos. No me importa hablar a bancos vacíos. Mi padre ha muerto y ustedes le mataron. ¡Le crucificaron! Y es tan cierto como que el Señor fue crucificado. Murió de desengaño, de congoja, de ingratitud. Dio su vida para servirlos y cuando estaba viejo y cansado, ustedes le echaron. Todos vienen aquí en su automóvil, pero él venía andando. Tras 20 años al servicio de ustedes, ni siquiera ha dejado dinero suficiente para comprar una tumba decente en el cementerio. Oiga, oiga, este no es momento ni lugar para decir tales cosas. Y debo pedirle que recuerde que está usted en la casa de Dios. ¿Qué Dios? ¿El Dios de aquí en el suyo? ¡Esta no es la casa de Dios! ¡Este es un lugar de reunión de hipócritas! ¡Joven, se ha vuelto usted loca! Y al menos yo no la escucharé ni un minuto más. ¡Váyase! Usted ha dirigido esta iglesia, pero durante la próxima hora la dirigiré yo. Les voy a dar el sermón que mi padre les debió haber dado. La Biblia dice que el jornalero se merece su salario, pero ustedes no han pagado a su pastor lo que pagan a sus chófares. Yo también he trabajado para ustedes sin salario. Los he servido ayudándole a él. No necesito ninguna nota. Crecí leyendo la Biblia y me la sé de memoria. Esta mañana voy a sacar el sermón del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Y voy a decirles lo que Cristo les dijo a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones! ¡Está loca, mujer! ¡Baje de ese púlpito! ¡El loco es usted! ¡Se lo merecen! ¡Estoy con usted, Floren! ¿Quién de ustedes es pobre de espíritu? ¿Quién de ustedes sufre? ¿Quién de ustedes es misericordioso? Algunos han escuchado a mi padre durante 20 años y no recuerdan ni una palabra de lo que les dijo, pero recordarán esto. ¡Aprueban la templanza y yo sé los nombres de quienes les venden licor! ¡Dicen que son decentes y yo sé cuáles de ustedes engañan a sus mujeres! ¡Digo
¡Son ladrones, asesinos, adúlteros, blasfemos y mentirosos 6 días a la semana! ¡Y el séptimo día son unos hipócritas! ¡Váyanse todos ustedes! ¡Váyanse, así podré abrir las ventanas para que entre aire fresco en esta iglesia! ¡Bravo, muchacha! ¡Bravo, muchacha! ¿Qué quiere usted? Lo crea o no, estoy esperando un tren que me saque de aquí. Me llamo Hornsby. Llegué a este pueblo por accidente y quiero decirle que estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Este viaje me parecía infructuoso, pero tengo la corazonada de que tal vez no lo sea. Me gustaría... Déjeme acabar. No sé si hipócrita si se admite. La cuestión es estar en el lado ganador. Sacar tajada. Casi todos los problemas los crea la gente con convicciones. La solución es no tenerlas. Así puedes asumir las ideas que son más productivas. Está resentida con ellos porque despidieron a su padre y eso le mató. Quiere desquitarse, ¿verdad? Pues yo le diré cómo hacerlo y ser famosa. Y ser rica. Y lo que es más, estar en paz. ¿Le interesa? Sí, me interesa. De acuerdo, vamos a organizarlo. Para empezar, ¿qué sabe usted? Se sabe la Biblia de memoria. Puede sacar frases de ella como rosquillas. Su padre era un predicador y usted tiene arengas en la sangre. Nació con ellas. Tiene que hacer algo con eso, ¿no cree? La religión es como todo lo demás. Estupenda si se vende, inútil si se regala. Se lo voy a demostrar.